proposiciones subordinadas sustantivas. Una proposición subordinada sustantiva es aquella que hace función de sintagma nominal dentro de otra oración. Por ejemplo, si yo te digo, me gusta que me beses. Aquí el ir. Aquí hay dos verbos, ¿vale? Gusta y beses. Señal de que hay dos oraciones. ¿Están coordinadas? No. Porque tú puedes decir solo me gusta. Me gusta lo que sea. Eso lo puedes decir. Es una oración con sentido propio. Pero tú no puedes decir que me beses. Y decir, me gusta besar tú. A no ser que yo te pregunte qué te gusta, que me beses. Entonces la oración sería completa. O sea, lo otro está supuesto ya. ¿Qué te gusta? Diría, me gusta que me beses. Si dices que me beses nada más, está suponiendo lo otro. Entonces una oración subordinada a la otra. Y hace una función dentro. Entonces la subordinada siempre hay que buscar la función que hace. ¿Vale? Por ejemplo, en la sustantiva se reconoce porque la subordinada se puede sustituir por la palabra eso. Me gusta eso. ¿Qué función tiene aquí la subordinada sustantiva? Pues hay que analizarlo. Yo, para analizarlo, lo que hago es escribir la oración con la sustantiva sustituida por eso. Me gusta eso. Y ahora analizo la oración. Busco el verbo. Gusta. ¿Vale? Me gusta. ¿Cuál es el... ¿Qué función tiene eso en esa oración? No. Gusta es un verbo engañoso. Porque lo que te gusta no es el complemento directo, es el sujeto. El fútbol me gusta. Tu camiseta me gusta y eso. Entonces, eso es aquí una proposición. Que me beses sería una proposición. Como eso es sujeto, es una proposición subordinada sustantiva que hace función de sujeto. Muy importante, pone la función que hace la subordinada. ¿Vale? O sea, que me beses en esa oración es sujeto, ¿no? Otra oración. Que estudies mucho es muy bueno. ¿Vale? Entonces aquí hay dos verbos, estudies y es. Si te fijas que estudies mucho lo puedes sustituir por eso. Eso es muy bueno. Y eso se puede sustituir o hace función de sujeto. Entonces, que estudies mucho es una proposición subordinada sustantiva que hace función de sujeto. Y luego analiza el resto. Es muy bueno. Pues ese es un verbo copulativo. Muy bueno sería sintagma adjetival y haría función de atributo. Ahora bien, también hay que analizar la subordinada. No solo vale con analizar la principal. O sea, una vez que he analizado la principal y yo sé que esta es una proposición subordinada, sustantiva, que hace función de sujeto, ahora tengo que analizar la subordinada. El que no tiene ninguna función. ¿Vale? El que solo hace función de nexo. Nada más.
y analizo el resto. Estudias mucho. El sujeto sería tú, sujeto omitido. Y estudias mucho sería un sintagma verbal, predicado verbal, que estaría formado por verbo, estudias y mucho, que es una adverbia, complemento circunstancial de cantidad. ¿Vale? La subordinada hace una función dentro de la principal, está dentro. Es como los ordenadores cuando hay una carpeta dentro de otra. No es que esté separada, esta está separada de esta, no. Todo esto es una oración y dentro tiene una subordinada. En la subordinada van. En las subordinadas se iban separadas, las subordinadas no las subordinadas. La subordinada va dentro de la principal.